Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bueno, aquí con ustedes, Sandra Liliana Yaya Vulches, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf. Siendo hoy 11 de julio, año 2018, vamos a seguir con nuestro proyecto veterinario. Y para esto vamos a continuar con la labor que hemos estado desarrollando durante todo este año que ya ha transcurrido, esta mitad de año que ya transcurrió. Vamos a entrar a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video que va con el título Vet Project 138. Módulo producto es la entrega número 4 que hace parte de la parte de compras. Se llama el CP04. Entonces, vamos a proceder a tratar el tema correspondiente a lo que es el archivo que maneja el detalle de este proceso, ¿correcto? Buah. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar en nuestra base de datos, ¿no? Ya tenemos presente nuestra base de datos Vet Project. Bueno, aquí la tenemos a la vista. Y el archivo que vamos a tratar en este momento es el archivo que tiene que ver con la tabla MP. Vamos aquí a mirar el MP. A ver, acá dice EORD, compra DET, que representa el detalle, orden de compra. Bueno, entonces les voy a comentar en esta forma ilustrativa la composición de la tabla en cuanto a los campos que ésta debe de tener. Bueno, el primer campo que vamos a tratar en esta tablita es el ID ítem. Este es un tipo de dato, autonumeración, consiste en que cuando estamos cargando la orden de compra, dependiendo de la cantidad de productos que vayamos incorporando en la orden de compra, entonces él va ajustando un numerito importante que nunca va a ser repetible y lo va cargando a cada uno de esos productos, ¿sí? Por otra parte, va a haber un número repetitivo, ¿sí? Ese número repetitivo es el ID ORCPA, que representa la orden de compra, ID orden de compra. Es un dato numérico porque en el del general también lo es. Va la fecha ORCPA, la fecha de la orden de compra también es importante y también va a estar cargada. Ella va a estar definida por un campo vinculado entre formulario y el subformulario. Luego vendrá el ID PRD, que viene siendo el ítem del producto, pero este ítem de producto no es tipo dato numérico, sino es tipo dato texto corto. ¿Por qué? Porque llena la palabra PR y luego asume un número, que es el efecto que se concluyó cuando estamos haciendo el ingreso de los productos, ¿recuerdan? Entonces, por esa razón, el tipo de dato en este caso es texto corto, porque tienen que ser iguales. Allá es alfanumérico, acá lo debe ser también. Luego viene el PRDNB, donde PRDNB es el nombre del producto. Entonces vamos a traer el nombre del producto. BRPRD, valor del producto. Entonces, como tal, estaremos buscando una alimentación a través de nuestra tabla que se llama Productos Servicios. Allí nos vamos a remitir. Y allí vamos a elegir nuestro producto con su respectivo ítem, porque abriremos y allá escogeremos el ítem. Y inmediatamente cuando escoge el ítem, entonces ahí estará a la vista el nombre del producto. Al darle un enter, entonces nos trae el nombre del producto y consigo nos va a traer el valor del producto que hemos asumido desde un principio. Luego viene el CTD, que representa la cantidad, PRD, cantidad producto, o sea, cuántos productos estaremos comprando. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? BR, PRD y CTD, PRD. Entonces, valor
y cantidad. Entonces, valor y cantidad van a generar un punto aritmético que se va a tomar para evaluar con él una operación aritmética que es el valor del producto por la cantidad del producto para que nos establezca el valor total del producto, ¿sí? Entonces, se llama BRTL. L representa línea, entonces valor total línea del producto, o sea, la línea, el registro, ese registro pequeño que está ahí, contabiliza y tiene que dar un total y ese total queda almacenado allá. Y por último estaría otro punto, que esto es un tipo dato lógico, o sea, un sino, un checkbox, que se llamaría afecto INB, donde eso representa afecto inventario. Bueno, es un elemento que vamos a estar utilizándolo para un proceso especial cuando estemos alimentando un inventario, ¿no? Porque recordemos que en la tabla de servicio producto, allí están estipulados unos elementos donde se habla del saldo inicial, las compras, las ventas y el saldo final, ¿no? Entonces, esto se irá actualizando, se irá cargando con respecto a lo que está acá. Entonces, lo que está aquí puede fácilmente descargarse, ya bien sea por la orden de compra o por fecha. Por fecha, cuando me refiero a no a una orden de compra, sino varias órdenes de compra sucedidas en el día. O la otra, simplemente una orden de compra, una nomás, con cualquier cantidad de número de productos que estén ingresados en esa orden de compra. Entonces, así de esta manera es como va a suceder toda la gestión del detalle. Bueno, en el próximo video vamos a hablar del tema concretamente que tiene que ver con ya la conformación del formulario al detalle y todo eso. Quiero recordarles una cosa muy importante, que en donde dice la fecha de la orden de compra, recordemos siempre que todo tipo de dato, campo, tipo de dato, fecha, hora, debemos ajustarle la máscara de entrada, ¿no? Entonces, primero que todo, el formato, debemos establecer una fecha corta, ¿no es cierto? Y en la máscara de entrada, entonces vamos aquí simplemente a apropiarnos de uno de los elementos que propone el sistema. Entonces, en cuanto a este sería la fecha corta, esta es la máscara de entrada, entonces aquí le decimos siguiente, siguiente y ahí finalizar. De esta manera así ya queda listo. No le vamos a poner ninguna regla de validación ni texto de validación porque se entiende que este es un dato que vendría ya prealimentado. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo la vinculación de campos a través del formulario y el subformulario, automáticamente viene a alimentar tanto la orden de compra como la fecha, ¿de acuerdo? Orden de compra como la fecha. Entonces, esos dos elementos van a venir en el acto. Cuando entra al subformulario, vendrá en el acto inmediatamente. Así que evitará que el usuario tenga que estar digitándolo, porque eso ya quedará prealimentado. Bueno, eso en cuanto a lo que concierne a la parte del detalle para el efecto de la orden de compra. Bueno, entonces esto acá lo guardamos y se cierra. Bueno, entonces, quedando así, ya prácticamente dos cosas importantes, ¿no es cierto? Acá, si yo pongo aquí el término MP, ¿no es cierto? Y le pongo ORD, ahí podríamos establecer, o si no la palabra simplemente compra, ¿sí? Compra, ya nos bota acá simplemente dos elementos, pero acá en todas las fechas, nosotros le decimos tipo de objeto y volvemos acá y escribimos compra, y ahí nos manda simplemente los dos nuevos elementos que hemos estado trabajando en el proceso de la compra. Entonces, recordemos que esos elementos son MP o R de compra, DET y MP o R de compra, GRL. GRL es el general y DET es el del detalle. El GRL es el que va a ambientar la parte del formulario y el del DET es el que va a ambientar la parte del subformulario. Entonces, estos estarán vinculados los dos. Entonces, como es un tema un poquito extenso, es largo, entonces lo vamos simplemente a tratar totalmente en el siguiente video. Es decir, en el número que continúa a este que estamos desarrollando ahora en este momento. Va. Entonces vamos aquí a cerrar.
Bueno, a mis amigos y amigas, quiero aclararles una cosa muy importante. Yo he estado recibiendo mensajes por correo electrónico. Algunos me dicen que de pronto los enlaces que se encuentran en el video número 003 de pronto se dañaron y todo eso. Entonces yo les hago la sugerencia y es que traten de remitirse al video número 134. Allá se encuentra un enlace que les permite llegar al lugar determinado para que puedan descargar prácticamente casi la última versión de la base de datos de BDProject de lo que iba hasta ese día, ¿no? Lo corrido hasta ese día. Es decir, que no incluye lo que se habló en el 135, en el 136, en el 137 y en el 138, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan muy presente, remítanse a el video número 134 y ahí pueden ustedes descargar la base de datos. Ve, hasta dónde va. Bueno, otro punto importante, si ustedes por alguna razón ven que les está faltando cosas, que les faltan imágenes, que faltan algunos códigos, algunas cosas eventuales que se han estado tratando en los diferentes videos que se han trazado desde que comenzamos, por favor, tomen el detalle de poder comunicarse conmigo a través del correo electrónico, a través de la web docencial www.infoyayate.cf. Entonces entra ahí donde dice regístrate y a partir de ahí ustedes me pueden mandar un mensaje haciendo alusión a su inquietud para que yo aquí me entere y de inmediato yo prepare una respuesta para remitírsela a usted. Bueno, otro punto importante. Yo estuve en este momento participando, yo vengo siguiendo un proceso a nivel de las veterinarias, porque pues cuando uno se ambienta en este tema, pues también no sobra que uno se esté documentando y se eche un buen duchazo de todas las cosas que se tratan dentro de la veterinaria. Y bueno, como en el caso de este proyecto se habla también de los eventos, les quiero comentar y participarles a ustedes un poquito de mis experiencias que he obtenido en estos últimos días. Muy interesantes, por cierto. Bueno, acontece que yo estuve participando como agente logístico a través del equipo de Trail Dog Colombia, un equipo de Canicross, que en este momento ya asciende su familia a más o menos unos 50 integrantes. Es bastante grande, son muy fuertes, son personajes que se están preparando para ser atletas parkour, es decir, esa persona que corre por la montaña. Cuesta arriba, cuesta abajo, impresionante, solo o con perro. Entonces, por sí, son atletas supremamente fuertes, de un alto rendimiento, yo puedo decir que mucho más que lo que es un corredor de maratón. Por eso digo, atleta parkour. ¿Por qué? Porque es que aquí se mueven de todo, aquí tienen que saltar, tienen que ser muy sagaces en las corridas, porque les toca subir montaña, les toca bajar montaña, y pues una montaña cuando se sube, se entiende que hay embudo. Embudo quiere decir camino ya digamos muy estrecho donde solamente cabe una persona. Y las cuchillas, cuando me refiero a una montaña que va como en forma de, digamos como de abismo, y entonces hay que bajar con mucho cuidado, ¿no es cierto? Que inclusive hay que trabajar con escaladores y todo, es muy interesante. Bueno, y entonces participé como agente logístico en el evento oficial de Ascenso Kiva 2018, auspiciado por la Fundación Cambios, que se encuentra radicada en Colombia, y hubo cualquier cantidad de número de atletas de todos los países, ¿sí? Participaron personas de otros países porque se estaban premiando a los concursantes con unos cupos para las carreras de Suiza. Bueno, entonces esto en Ascenso Kiva, que es una vereda, sí, se llama Vereda Kiva, ubicada en la zona Ciudad Bolívar de nuestra ciudad de Bogotá. Esto ya está, mejor dicho, ya está más allá, fueguita como puro campo, ¿no es cierto? Entonces participaban por los 5K, o sea, 5 kilómetros, por 10K, 10 kilómetros, y por 21K, o sea, 21 kilómetros. Bueno, y pude observar que en el caso de la logística, que amerita tomar atención cuando son estos eventos, uy, vi que hay muchas cosas que tiene que uno tener presente cuando arma el evento, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajar, por ejemplo, los bastones para señalización de los kilometrajes por 5K, por 10K, por 21K.
alistamiento, por ejemplo, de los elementos que manejan la salida de todos los participantes. Se llama el domo, un domo especial. También estaba otro que se llama, ay, ya se me olvida el nombre acá, donde se ponen los ganadores cuando ya termina la carrera, que es el 1, 2 y 3, ¿sí? Bueno, la cuestión de la fotografía, toda la parte que comprende, por ejemplo, la zona de refrigerio para los deportistas, el sistema para manejar el cronómetro de la carrera, porque eso trae una cosa especial que es como algo así como un chip. Y el chip generalmente es un papelito donde se presentan las banderas, se presenta la cantidad de kilómetros que el participante recorre, un logo que dice, por ejemplo, Ascenso Kiva 2018, quien auspicia o patrocina el evento, que es Fundación Cambios, Deporte y Sociedad, y los premios que en ese momento se estaban dando, que son el cierre final y la Thion-Disense, que eso es de Suiza, ¿sí? Y bueno, un microchip especial que en cierta manera es electrónico, entonces todos los participantes lo van a tener y por eso dice el microchip, dice, por ejemplo, el que lo auspicia, se llama Pura Vida Sport.co, dice, favor no quitar, doblar o alterar, porque es un microchip que va contabilizando la carrera. Entonces lo interesante de la carrera es que cuando este microchip está operando, va a llevar el conteo desde el momento en que el participante sale a correr y hasta el momento en que llega. Eso se llama posición categoría. Entonces, este microchip va a contabilizar el tiempo. Entonces, a cada participante, obviamente, se le ajusta su tiempo utilizado en la carrera, ¿no? Entonces, es bien interesante la cosa. Entonces, todos estos elementos yo los voy a tener muy presentes cuando estemos trabajando la parte que tiene que ver con el evento, porque quiero enseñarles a ustedes cómo es que se opera, cómo es que opera este proceso, porque yo sé que ustedes están en otro país, Venezuela, en Perú, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Puerto Rico, en Haití, en Cuba, bueno, tantas partes del mundo y hay muchas partes donde el canicross es nuevo, pero la verdad es un deporte bien súper interesante, además de que, mejor dicho, el que practique canicross, tenaz, bárbaro. Por eso digo que este es el futuro atleta parkour. O sea, es un corredor especial que no podemos decir que es parecido al corredor nato que existe, que corre sobre pista plana, no lo es. Este es especial. Bueno, mis amigos, ahí ya entonces les comenté un poquito de esa carrera. El que la quiera conocer, el que quiera conocer muchos detalles más de la carrera, lo invito a que entre al Facebook y ubique mi nombre, Sandra Liliana Yaya Wilches. Se puede solicitar el ingreso para que yo lo acepte como amigo y a través de este usted pueda conocer todo lo que yo tengo allá publicado sobre las carreras de Canecross, sobre los eventos, sobre este evento que sucedió ya el día 8 de julio, Ascenso Kiva 2018. Buah. Entonces, no siendo más, una cosa más también que quería decirles a ustedes aprovechando este video, yo les agradezco muchísimo sus comentarios, les agradezco mucho el like, el que lo quiera dar y el que no, pues también le agradezco mucho porque igual también han visto el video, igual se han beneficiado un tanto con ello mirándolo. También recordarles que yo sigo insistiendo permanentemente, ¿no? Porque no me gusta quedarme quieta, me gusta decirle a la gente que por favor tengan presente que pues yo soy una persona que trabajo, ¿no? Esta es mi labor. Y pues mi manera de comunicarme con ustedes es a través de mis videos y a través de mis videos les cuento pues yo lo que soy capaz de hacer. Yo tengo aquí, bueno, como la idea es que si tú estás en otro país, pues no podemos decir, ay, yo voy a ir a tu casa a repararte la computadora, no, es imposible. Pero sí puedo orientarte, que es diferente, puedo orientarte, puedo asistirte. Hay personas que tal vez, bueno, se enrutan hacia videos de YouTube, pero hay muchas cosas que de pronto, tal vez, de pronto, si usted quiere aprovechar para no dar tanta vuelta, pues puede contar con mi experiencia, contar con mi conocimiento para que yo le pueda dar un poquito de detalle a la cuestión.
En la parte que tiene que ver con la situación de programación a nivel de las bases de datos relacionales, entonces, los invito a que ustedes, por ejemplo, tomen decisiones como, yo estoy comenzando un proyecto empresarial, estoy emprendiendo un proyecto, voy a empezar a hacer un negocio de un restaurante, de un hotel, de un parqueadero, de una lavandería, de un establecimiento para trabajar un supermercado o, por ejemplo, para trabajar una zapatería o para trabajar, por ejemplo, un almacén para vender alimentos para los bebés o, por ejemplo, un establecimiento de cárnicos o, por ejemplo, la veterinaria, en fin, tanta cosa que hay. Entonces, yo me encuentro con la completa autonomía, con la experiencia, habilidad, destreza, competencia, conocimiento, ¿sí? Para poderle a usted ofrecer orientación, asistencia, asesoría. Le puedo ayudar a mejorar lo que ya tenga hecho, como también le puedo ayudar a construir lo que todavía usted no tiene. Usted me da las directrices, me dice qué quiere que yo haga. Y yo aquí estoy lista para trabajar con usted. Se entiende de plano que cuando yo estoy trabajando con usted estoy como un freelance. Pero esta clase de freelance que está operando acá es una persona que, como tomo yo, digamos, la función de esa labor, yo como freelance aquí, para poder trabajar con usted, estando usted en otro país y yo aquí en Colombia, lo primero que hacemos es conversar y plantear el objetivo de lo que queremos alcanzar. Lo segundo es, pues, dictaminar qué cuesta el servicio que yo le vaya a usted a realizar. ¿Cuánto tiempo se gasta en la elaboración de ese servicio? Y otro punto cuarto, ¿cómo se hace llegar la entrega de todos estos elementos que hacen parte de ese proyecto? Todos los elementos que hacen parte de ese proyecto son la base de datos, los videos, los manuales. Y de hecho también entre eso está medios de comunicación como comunicaciones inmediatas, ¿no es cierto? Donde hace uno ajustes de directrices, o sea, mire, yo quiero la cosa así o asá, etcétera, ¿sí? Todo eso. Y el dinero de lo que cuesta este servicio, eso se paga por anticipado. No lo pagamos por partes, porque esto no es un sistema de créditos, lo pagamos todo de una. Así que si el proyecto tiene un costo, digamos, por ejemplo, por bajito, que dijéramos, no, vale $200, $200 tiene que pagar. O según lo que veamos allá, puede decir vale 300, o vale 400, o vale 500, o vale $600, depende, ¿no? De lo que se vaya a hacer. Lo importante es que cuando entramos en la plena relación comercial usted y yo, y va a haber un pago, se hace primero el pago. Y una hora después de haberse hecho el pago y haberse acreditado inmediatamente, porque eso es muy rápido, ¿no es cierto? Acreditado el pago a través de la Western Union, del país que usted esté. Referimos el nombre Sandra Liliana Yaya Wilches, país Colombia. Y usted me manda por correo electrónico el tiquete que le otorgan allá en la agencia donde usted hizo el giro, me lo manda y en ese tiquete aparece el código de 10 dígitos de Western Union para poder allá hacer referencia en la oficina para poderlo cobrar. Aparece también ahí presente el país y el estado, provincia, localidad, etcétera, donde usted está ubicado y su nombre completo. Entonces, allá en la Western Union a mí siempre me van a decir de dónde viene su pago y quién lo envía. Entonces yo voy a decir, viene de tal parte y quien lo envía es fulano y de tal. Con pelos y señales allá. Y así de esa manera a mí me hacen el pago. Y una vez ya el pago, una vez acreditado, entonces ya arrancamos a trabajar. ¿Cuáles son las garantías que yo ofrezco? Bueno, la primera garantía ya la estoy prácticamente montando. Ya está usted viéndola. La primera garantía que usted ya está viendo es el hecho de que yo tengo conocimiento. El hecho de que tengo experiencia, el hecho de que tengo competencia, que tengo absoluta propiedad y dominio del tema. Esa es mi primera garantía. Y la segunda garantía, bueno, la honestidad, porque de todos modos usted me va a dar a mí una plata. Yo no soy una persona que me voy a empezar como a enredar y como no hacer las cosas jamás. ¿Por qué?
porque yo tengo presente algo. Las redes sociales son favorables cuando uno hace las cosas bien, pero también son desfavorables cuando uno hace las cosas mal. Las redes sociales, cuando uno hace las cosas bien, pueden levantarte de una. Pero cuando tú haces las cosas mal, las redes sociales también te matan. ¿De acuerdo? Por esa razón es que aquí o estamos arriba o estamos abajo. Yo siempre trato de estar arriba. Es decir, de manera honesta, positiva, honorable, siempre buscaré con mi ética profesional hacer las cosas lo mejor que pueda y correctamente. ¿Por qué? Porque yo entiendo que esto es un sistema de más y menos. Y yo no quiero estar en el menos, quiero estar siempre en el más. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Entonces ya lo saben, amigos. Entonces, aquel que esté interesado es un propietario, es un funcionario, un estudiante, un aficionado. Bueno, una persona que se encuentra interesada en promover o en mejorar un proyecto, es decir, un software para controlar cualquier actividad económica, su negocio en función a cualquier actividad económica. Recuerde, Sandra Liliana Yaya Buches es un profesional más, está listo y disponible para trabajar para usted, a su servicio, para que en función al conocimiento que yo tengo, usted pueda quedar súper y bien respaldado, y bien orientado, y bien asistido, y bien asesorado, no más. Bueno, no más, eso es todo, mis amigos. Entonces, muchas gracias. Como siempre, reciban un grandísimo saludo aquí desde Colombia, Bogotá, de esta anfitriona, servidora, Sandra Liliana Yaya Wilches. Buenas noches y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.